sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida a la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina hoy con este texto que está en Juan 19, 1 al 16. Del Evangelio según San Juan. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Jesús estaba coronado de espinas. Y Pilato les dice a los judíos: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él». Los judíos le replicaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dice: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Respondió Jesús: «No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Desde entonces Pilato trataba de librarle. Pero los judíos gritaron: «Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César». Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Les dice Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos
más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer un momento de silencio para pedir luces al Espíritu Santo y profundizar en este texto que está en Juan 19, 1 al 16. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía nuestro Señor, hacemos la lección divina. Tenemos como texto bíblico Juan 19, 1 al 16. Las preguntas que nos van a ayudar a hacer nuestra oración personal delante del Señor son las siguientes. ¿Qué es la pasión del Señor? ¿Qué expresión de Pilato es actual? ¿Sólo los judíos son responsables de la muerte de Jesús? ¿Por qué Pilato permitió la muerte de Jesús? Comencemos por preguntarnos qué es la pasión del Señor. Hemos escuchado en este relato, al inicio, cómo Jesús sufre su dolorosa pasión. Es el momento doloroso de la flagelación, es el momento doloroso de la coronación de espinas, es el momento doloroso de los insultos y de los salivazos que padece nuestro Señor Jesucristo.
Y de esta manera Jesús se presenta como el siervo de Yahvé, anunciado por los profetas. Si ustedes leen el capítulo 53 de Isaías, ahí se hablaba de que iba a venir el siervo de Yahvé, que iba a sufrir por su pueblo y que iba a ser el varón de dolores, despreciado, humillado, a tal punto que ya no va a aparecer hombre por lo desfigurado que estaba. En Jesús, en su dolorosa pasión, se cumple la profecía del siervo de Yahvé que sufre por su pueblo. Y en la pasión del Señor aprendemos hasta dónde llega la maldad de los hombres, que llevan a maltratar de manera inhumana a una persona. Jesús fue sometido a un verdadero maltrato. Los soldados romanos eran reclutados de entre la escoria para ser de los soldados romanos. Uno tenía que formar parte de la escoria, eran verdaderos delincuentes. Y los soldados romanos no tuvieron ningún tipo de piedad hacia Jesús. Fue un verdadero ensañamiento. Y si no fuese por gracia de Dios, Jesús hubiera muerto solo con la flagelación. La flagelación hizo que se abrieran heridas en la espalda del Señor. La coronación de espinas abrió heridas en la cabeza de Jesús. El rostro de Jesús quedó desfigurado por los golpes, humillado por los salivazos. A ellos se suman los insultos de los soldados romanos, que, como ya les he dicho, eran reclutados de la escoria de entonces. Queridos hermanos, contemplar a Jesús sangrante nos lleva a solidarizarnos con los Cristos sufrientes de hoy. En verdad, revivir la pasión del Señor lleva a no pasar indiferentes ante aquellos que son víctimas de verdaderos maltratos. Cristo sigue sufriendo en aquellos que sufren todo tipo de maltratos, en las mujeres vejadas, en los niños abusados, en la trata de personas, en la explotación de los trabajadores, en los presos inocentes, en los calumniados, en los que se han quedado sin trabajo. En todos ellos encontramos Cristo sufrientes. No basta compadecerse cuando escuchamos el relato de la pasión que hoy hemos leído. No basta compadecerse ante Jesús flagelado, coronado de espinas. Hay que actuar, queridos hermanos, y poner todo lo que está de nuestra parte para evitar que el Señor sea flagelado, coronado de espinas, insultado en cada ser humano que es pisoteado en su dignidad. Quien contempla de verdad la pasión del Señor, y hemos escuchado hoy el relato de la pasión, se compromete en serio en no permitir que se denigre a ninguna persona humana. En la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que los nazis cometieron atrocidades contra los judíos. En un campo de concentración, para evitar que se escaparan los presos, los nazis ahorcaron a un niño, a un pequeñito, lo colgaron de la horca. Y los nazis hicieron que todos los presos vieran el cadáver de ese niño colgado en la horca. Uno de los judíos, al contemplar ese espectáculo, gritó: ¿dónde está Dios? Y otro judío gritó: ahí está, colgado en la horca. Queridos hermanos, tenemos que reconocer a Cristo flagelado, coronado de espinas, insultado en todo aquel
que está siendo maltratado. Y debemos comprometernos todos para que ninguna persona sea maltratada. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué expresión de Pilato es actual? Aquí hay una expresión muy importante que ha sido utilizada por varios santos. Está en Juan 19:5. He ahí el hombre. Esto es lo que Pilato dijo cuando mostró a Jesús coronado de espinas, flagelado, sangrante. Pilato le dice a los judíos: he ahí el hombre. Juan 19:5. En latín se dice ecce homo. He ahí el hombre. Esto lo dijo Pilato para mostrar a Jesús de tal manera que los judíos se compadecieran de él y lo pudiera dejar libre. Sin embargo, la gente no se compadeció, al contrario, comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. He ahí el hombre, ecce homo. Esta expresión de Pilato es actual. ¿Por qué? Jesús es el hombre. Jesús es el modelo del hombre. Y nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. En Jesús se realiza la perfección de todo ser humano. Cada uno de nosotros está llamado a configurar su vida con la de Jesús. Y en eso consiste la santidad. ¿En qué consiste la santidad? En imitar a Jesús. En vivir aquello que está en Filipenses 2:5, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Se trata de dejarnos modelar por el Espíritu Santo para reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. Jesús es el verdadero hombre. El Verbo, la palabra eterna del Padre, se encarnó, se hizo hombre para salvarnos, pero también para ser nuestro modelo. Y eso es lo que dice el Catecismo. Si ustedes leen el número 469, ahí se dice: el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. ¿Quién es nuestro modelo? Jesús. ¿Quién es el modelo del hombre? Jesucristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesús. En el Concilio Vaticano II, en un documento llamado Gaudium et Spes, en el número 22, se enseñó que el misterio del hombre se esclarece solo en el misterio del Verbo encarnado. ¿Qué significa eso? Significa que el Verbo, la palabra, al encarnarse, al hacerse hombre, le enseña la verdad a los hombres. Tenemos que ser como Jesús. Solo en Jesucristo el hombre puede contemplar su verdadero modelo. Por eso, hermanos, no sigamos modelos que no son verdaderos modelos, sino antimodelos. Aprendamos de los santos a imitar a Jesús, a reflejar a Jesús, a tener el buen olor de Cristo. Hoy es la memoria de Santa Margarita María de Alacoque. Ella murió el año 1690. Es la confidente del Sagrado Corazón de Jesús. Así como Santa Faustina Kowalska es la confidente del Señor de la Divina Misericordia, Santa Margarita María de Alacoque es la confidente del Sagrado Corazón de Jesús. Ella recibió las revelaciones del Corazón de Jesús. El año 1673, mientras Margarita estaba en adoración delante del Santísimo Sacramento, vio por primera vez el corazón de Jesús. A partir de ese día, todos los primeros viernes, durante 2 años, Margarita contemplará visiblemente el corazón de Jesús. El 16 de junio de 1675, Jesús se apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró su corazón abierto, diciéndole: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres
y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Fíjense qué palabras tan duras que Jesús le dice a Santa Margarita María de Alacoque. Mira este corazón que tanto ama a los hombres y que recibe en respuesta ingratitudes, irreverencias, desprecios. Santa Margarita María de Alacoque murió a los 43 años, el 16 de octubre de 1690. Fue la gran mensajera del amor que brota del corazón de Jesús. Aprendamos de ella a confiar siempre en ese corazón que tanto nos ama y que es el Sagrado Corazón de Jesús. La espiritualidad del Sagrado Corazón pasa por imitar a Jesús. Volvamos otra vez a lo que dijo Pilato: he ahí el hombre. Si somos verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que imitar a Jesús. Debemos ser como Jesús. Aprendamos de Jesús su pobreza, su humildad, su sencillez, su corazón limpio, su entrega por los demás, su amor hasta el extremo. En este momento, pidámosle a Jesús Eucaristía: Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Hacemos un momento de reflexión. Eres Jesús.
queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con este texto de Juan 19, 1 al 16. ¿Qué es la pasión del Señor? La pasión del Señor está conformada por esos acontecimientos dolorosos, la flagelación, la coronación de espinas, los salivazos en el rostro de Jesús, los insultos. Y al contemplar la pasión del Señor debemos sacar el propósito de no permitir que nadie sea maltratado, porque Cristo sigue siendo flagelado en aquellas personas que son maltratadas. ¿Qué expresión de Pilato es actual? He ahí el hombre, eche homo. Juan 19:5, Jesús es el hombre, el modelo del hombre, y nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Jesús. Todos los días hay que decirle a Jesús: Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Tú eres mi modelo, Jesús, transfórmame con la fuerza del Espíritu Santo. La tercera pregunta es: ¿solo los judíos son responsables de la muerte de Jesús? Hemos leído lo siguiente: cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Ciertamente, hermanos, los judíos presionaron para que Pilato dé la orden de crucificar al Señor. Y es verdad que los ahí presentes gritaron: crucifícale, crucifícale, y tienen una responsabilidad en la muerte de Jesús. Pero es bueno aclarar que todos somos responsables de la muerte de Jesús. Por eso es incorrecto decir que solo los judíos llevaron a la muerte al Señor. La Iglesia enseña con claridad que no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto por los pecadores. Y todos somos pecadores. Todos somos responsables de la muerte de Jesús. Dice 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia enseñó lo siguiente: lo que se perpetró en la pasión de Jesús no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Fíjense lo que enseña la Iglesia: es incorrecto decir que los judíos son los responsables de la muerte de Jesús. No, todos somos responsables. La pasión y la muerte del Señor es también nuestra responsabilidad. Más aún, los pecados que más hieren a Jesús, como el mismo Jesús le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, son aquellos realizados por los que se supone están más cerca de él. Por ejemplo, los sacerdotes y consagrados son los pecados que más hieren el corazón de Jesús. Cada vez que un discípulo de Jesús ofende a Jesús, está reviviendo la pasión y la muerte del Señor. San Francisco de Asís decía lo siguiente: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo ha crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en tus vicios y en tus pecados. Son palabras de San Francisco de Asís. Queridos hermanos, cada vez que ofendemos a Dios, lo volvemos a crucificar. Llevemos a la oración la pasión del Señor para sacar propósitos concretos de conversión. Quien medita con calma y a la luz del Espíritu Santo la pasión del Señor
no vive igual. Es tocado por ese amor que ha querido padecer por nosotros. Vamos con la última pregunta de la lección divina. ¿Por qué Pilato permitió la muerte de Jesús? Todo el relato muestra la presión de los judíos sobre Pilato. Y como Pilato no está comprometido con la verdad, termina siendo cómplice de la muerte de Jesús, cede ante las presiones de los judíos, porque al final quiere quedar bien con ellos, sobre todo cuando los judíos astutamente le dicen: si tú libras a Jesús, no eres amigo del César. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Los judíos le meten presión a Pilato. Y él termina cediendo ante la presión del ambiente. En verdad, el ambiente, es decir, la mayoría de las personas, puede generar presiones fuertes que nos lleven a entregar a Jesús a sus enemigos. En definitiva, crucificar otra vez a Jesús. Y aunque podemos aquietar la conciencia diciendo yo no me meto en esas cosas malas, sin embargo, por no oponernos a la mayoría, nos quedamos callados y al final terminamos permitiéndolas. Jesús le indica a Pilato que quien le ha entregado tiene más pecado, pero no por eso Pilato queda libre de su responsabilidad. Hoy como ayer, también nosotros podemos dejar que las corrientes mayoritarias terminen por crucificar la fe cristiana. Qué importante es no dejarnos presionar por el ambiente, hermanos. ¿Y qué corrientes nos pueden presionar? Voy a señalar algunas. Tenemos el consumismo, que presiona para que pongamos un énfasis excesivo en los bienes materiales. Ya he dicho muchas veces que necesitamos de los bienes materiales para llevar una vida digna. La iglesia no sataniza el progreso material. Lo que está mal es que el progreso material haga que yo coloque a Dios en el sótano de mi vida. Eso es lo que está mal. El consumismo nos hace creer que vamos a ser felices si acumulamos muchos bienes materiales. Y esta presión del consumismo lleva a la envidia, a las codicias, a los conflictos matrimoniales y familiares. Cuando nos dejamos presionar por el consumismo, terminamos valorando más las cosas que las personas. Y el consumismo hoy está metido en todos los ambientes. Tenemos el hedonismo. ¿Qué significa el hedonismo? Es esa corriente que promueve la búsqueda de lo placentero, sobre todo del placer sexual, sin ningún tipo de normas, de reglas, de leyes. El hedonismo también está metido en todos los ambientes y presiona para que busquemos lo placentero sin importar si el acto es moralmente bueno. El hedonismo lleva a la exaltación de los impulsos sexuales. Y la presión del hedonismo lleva a que los jóvenes que quieran vivir limpiamente terminen cayendo para no ser vistos como bichos raros. ¿Cuántas veces los sacerdotes nos encontramos con casos de chicos o chicas que quieren vivir limpiamente y hay que estar animándoles constantemente porque todo el ambiente les tira para abajo? Y si uno no está animándoles, terminan por caer. No podemos dejar que el ambiente hedonista nos presione a tal punto que dejemos de llevar una vida limpia por una vida sucia. Y tenemos la presión de lo que se llama el pensamiento único. ¿En qué consiste el pensamiento único? Es lo que hoy estamos viviendo. El ambiente te mete presión para que pienses como los demás.
Y si no piensa como los demás, te margina. Es decir, esta corriente del pensamiento único te lava el cerebro. Te lleva a hacer normas que son políticamente correctas. Y pobre de ti que estés en contra. Por ejemplo, ahora se ha vuelto moda apoyar el orgullo gay. Pobre de ti que vayas en contra. Pobre de ti, te la pidan. Queridos hermanos, el pensamiento único se ha metido también en todos los ambientes. Nosotros no seguimos el pensamiento único, seguimos lo que dice el Evangelio. Seguimos lo que dice Jesús. El pensamiento único lleva a establecer unas normas donde todos tienen que pensar así y al final es promover el todo vale. Y eso no es norma, es antievangelio. No debemos dejarnos presionar, hermanos, por el ambiente. Pilato se dejó presionar por el ambiente y terminó siendo cómplice de la muerte del Señor. Que la Virgen Santísima nos haga a todos fuertes para no ceder ante las presiones del ambiente, sino más bien para ser fieles a Jesús hasta la muerte. Que así sea. Hermoso eres, Señor.
examen. Contemplo a Cristo flagelado y humillado en las personas que sufren. ¿Qué hago para evitar los maltratos contra las personas? ¿Es Cristo mi verdadero modelo? ¿Abro mi corazón a la acción transformadora del Espíritu Santo para imitar a Jesús? ¿Llevo a la oración la pasión del Señor? ¿Sé que también yo soy responsable de la muerte de Jesús porque soy un pecador? ¿Me estoy dejando llevar por las presiones del ambiente anticristiano que vivimos? Oración, gracias Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, nuestro Señor, por medio de María, nuestra Madre, que lleve paz a nuestros hogares y que nos libre de todo mal. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Con su amor.
con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.